dos. Buenas noches a todos. Por ahí, sabemos que tenemos como invitados especiales a la mesa directiva del Fortín del Alto, a la mesa directiva de Tierra Colorada de Chicagua. Sabemos el compromiso enorme que tenemos con ellos y que desde luego presentaron en su momento y depositaron con nosotros su estandarte a la Virgen de Guadalupe, a San Miguelito, y desde luego vamos a proceder al retiro de nuestros estandartes, ¿sale? Por último, quisiera pedirle al presidente de la organización Yucada para que diera unas palabras de retiro en aras de que todos y todas nos fuéramos felices en nuestras casas, ¿sale? Venga, señor presidente. Muy buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos, muy contentos todos los que vinieron a participar en este bonito convivio de la celebración de nuestro Señor de la Exaltación de la Santa Cruz. Agradezco bastante las dos mesas, cuando Tierra Colorada y el Fortín del Alto, que nos hicieron el honor de convivir esta fecha tan importante de la celebración de nuestro Santo Patrón. Este es el santo de todos, como tanto San Miguel y como tanto la Virgen Guadalupe. Ese es, y el Señor de la Exaltación, esos son los santos de nuestra comunidad, esos son los patrones, esos son los que siempre hemos recorrido cualquier cosa, cualquier. Ellos son los que nos encaminan en este país. Estoy muy contento a cada uno de ustedes también, que todos los que colaboraron para llevar este evento. Mil gracias a cada uno de ustedes, y que tengan un feliz retorno y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que participaron. Muchas gracias. No me resta más que darles las mil gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hola. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. No resta más que decirles que hay que seguir caminando de la mano, hay que seguir apoyándonos. A veces hay muchos tropiezos en el camino. A veces debemos aprender de las personas mayores. Nosotros como jóvenes venimos de abajo. Hay que seguir el ejemplo. Hay que seguir nuestra tradición, que no se nos olvide. Gracias a cada uno de ustedes, de toda la gente de la cabecera de San Miguel Chicagua, por apoyar a la persona que los está encabezando. De igual forma, les agradecemos a los compañeros de Fortín del Alto, que también nos acompañaron y nos sumaron a este convivio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Chávez Hernández, para servirles, y estamos en contacto nuevamente para más adelante. Gracias. Muy buenas noches a todo el personal que todavía nos está acompañando hoy en este día tan importante, ya que estamos, según seguimos celebrando a nuestro Divino Señor de la Exaltación. Por parte de la mesa directiva aquí de Cortinato, queremos agradecer las atenciones de la organización de Yucada. Muchas gracias. Así como estuvimos conviviendo, todo estuvo muy bonito, muy hermoso todo. Esperemos, como lo decía en un principio, esperemos que esto no sea la primera ni la última vez que estemos conviviendo. Queremos que esto se siga y que continúe. Hay que disculparles a nuestras nuevas generaciones para que esto se siga continuando y no se acabe. A mí no me resta más que decirle muchas gracias, y quiero adelantarme un poquito más. El 9 de diciembre nosotros también estaremos de manteles largos el año así, y desde luego todo el personal que aún se encuentra aquí con nosotros están cordialmente invitados para el día 9 de diciembre, que ya también estamos en ya
nuestra Virgen de Guadalupe, ya 9, me adelanto un poquito, pero para todos los familiares y de diferentes partes que han podido ser invitados allá en Ibasil, allá estaremos en manteles largos. Y muchas gracias, señores, y que Dios nos acompañe a todos y cada uno de nosotros, y todos tengamos un buen regreso a nuestros hogares. Que la Virgencita de Guadalupe, el Señor de la Exaltación y San Benedito de Arcángel lo lleve con bien a casa. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, vamos a proceder al retiro de nuestro estas artes. Por ahí vamos a... Bueno, vamos a encontrar aquí con nuestro presidente de la organización dibujada, un pequeño canto para el retiro de nuestros estandartes. Agradecemos a todos y a todos los presentes que se dieron cita en esta tarde noche para festejar y honrar a nuestro Señor de Exaltación, a nuestro Señor, a nuestro santo patrón, al Señor de Lochón. Recuerden que también próximamente se viene la fiesta de Tierra Colorada, Chicagua. Próximamente, así como estuvimos hoy aquí con nosotros, así como estuvimos demostrando el gesto de hermandad de todas y todos, primero Dios, vamos a estar con ellos. Y próximamente vamos a estar con nuestros amigos del Cordero del Alto Chicagua el día 9 de diciembre, pero sin olvidar que viene el 29, el día de San Miguelito. Así como hoy estuvimos también, pedimos a todos y a todas las presentes para que nos demos cita ese día y mostremos ese gesto de hermandad, de compañeros, de amigos, de familia, y que sobre todo pues somos un mismo pueblo, ¿no? Entonces, todo ese asunto, pues vamos a proceder al retiro de nuestra estandarte y pues vamos también a tomar pues un pequeño cantito, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito sea el Señor de Exaltación.
aplauso para nuestros santos patrones, ¿eh? Y próximamente nos vemos en Tierra Colorada, Chicago, allá en Yuma City, para el día 29 más o menos. Ahí va a salir la convocatoria por parte de los amigos de Tierra Colorada. Ahí vamos a estar presentes todos y todas. Posteriormente, el día 9 de diciembre en Yuma City, de este acto, a la Reina de México, a la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Entonces, en ese asunto, en un ratito más, dedicación de ritmo, en un ratito más, échese una llana para despedir a nuestros hermanos, ¿vale? Nosotros vamos a despedir con la mañanita, su padre, pero antes de todos, échese una llana, por favor, para que los hermanos. Los productos.